configuraciones. Si tienen alguna duda, ustedes van y lo verifican puntualmente. ¿Alguna duda? Sí. Porque leerlos es difícil, ¿verdad? Porque son muchos. ¿Verdad? Sí. Entonces eso es lo que se hace generalmente. Eso es lo que se conoce como, es parte del aprendizaje que está en el construccionismo, se llama. La idea es de que ustedes tienen la referencia de los materiales, ¿verdad? Pero cuando están construyendo un proyecto o trabajando en equipo, por ejemplo, un software, lo que sea, ustedes van y identifican eso. Por ejemplo, si ustedes dejan un sistema, ustedes dicen, mire, va a base de datos, ya buscan en qué libro aparece eso, o buscan de qué sitio de web service, de lo que vaya necesitando, se va buscando on demand, casi que demanda. Si hay alguna, ustedes probablemente no van a lograr leer todos los libros. Pero así por proyecto, ustedes van leyendo parte, que prácticamente lo van a leer. Y esa es la forma en la que se debe de usar. Está bien. No sé si, es decir, que ustedes ahí pueden ir avanzando ya, con el material y todo, irlo viendo, ver qué hay. Y ahorita el primer punto de enfoque sería la topología 1, que es la que voy a explicar yo hoy. Mira aquí. Que vamos a trabajar en un primer momento. Entonces, como viendo, yo como estoy medio aburrido. Danos un receso, unos 10 minutos quizás, porque ahorita están tomando el café, mira. Vale. En todo eso, ¿cómo se llama? Puedes tomar agua vos o vas al baño, lo que sea, pero 10 minutos, digo yo. Vale, chévere. Ah, pues entonces, si querés, te cuelgo y me volvés a marcar, entonces, dentro de 10 minutos. Está bueno. Bueno. Ahí está yo en Gmail. Ok, bueno. Salud. Sería la 10:20. Hay una cuestión ahí que me queda buena.